Pues buenas chicos, chicas y chiques, estamos hoy aquí en una entrevista más, esta vez de nuevo con FM. Buenas chicas. Hola, ¿qué tal? Esta vez en una connotación muy diferente, ¿no? La última vez que hablé con vosotras fue en verano y hablé en calidad de artista, pero ahora hablo en calidad de artista participante en Benidorm Fest 2023. Da que Qué pensar. fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, yo quiero que me contéis muchas cosas porque me dijisteis allá por agosto o septiembre, no sé cuándo fue ya. Agosto, sí. Agosto o julio, es que bueno, fue hace mogollón. Y me dijisteis, no nos vamos a presentar este año de momento, pero nos presentaremos cuando tengamos un proyecto lo suficientemente trabajado como para ir a Benidorm. Yo quiero que me contéis un poco la línea argumental. Si en estas fechas ya había un proyecto oculto ahí detrás, o el proyecto surgió desde entonces hasta ahora. Pues mira, te voy a decir que hay verdad detrás de sus palabras, porque, a ver, bueno, que de hecho el plazo de presentación es de septiembre a octubre, entonces creo que cuando tuvimos la entrevista aún no estaba abierto. Entonces, es algo que internamente nosotras pues hemos planteado alguna vez, los FEMIS en Twitter, etcétera. Siempre pues nos lo han dicho, ¿eh? FEM Eurovisión o ha venido el Fest, ojalá, ojalá. Entonces, no era algo que venía de nuevas, pero sí que era verdad que te decíamos, joder, es que si no hay una, perdón, joder, es que si no hay una propuesta potente que nos sintamos cómodas, sintamos preparadas, no queremos a lo mejor ir. Entonces fue rondando esas fechas que vino la oportunidad. Por eso no, ni confirmamos nada, ni queríamos decir nada, evidentemente tampoco podíamos, pero es que fue rondando esas fechas, ¿eh? Entonces no estábamos mintiendo tampoco. O sea que digamos que esa candidatura se forjó próximamente, cercano, pero después de aquella entrevista, ¿no? Bastante, Eso eso es, es. sí. Y bueno, me gustaría saber cómo llegó esa propuesta, cómo nació UF. Pues, uff, llegó de la mano de Antonio Escobar, que fue el productor de la canción, y de Barey. Ellos la estaban un poco empezando, tenía lo que venía a ser el esqueleto y propuesta de letra, pero todavía no en lo que ellos nos mostraron, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue un poco pues comenzar a hacer la nuestra, o sea, la letra es prácticamente toda nuestra, porque nos dieron como toda esa libertad, así que se lo agradecemos un montón, porque como hemos comentado anteriormente, queríamos ser honestas con lo que fuéramos a llevar al Benidorm Fest, y ojalá también a Eurovisión, ¿no? Pero al Benidorm Fest, y queríamos que fuera realmente nuestro, que nos representara, porque creo que no hay nada más real que llevar algo con lo que te sientas a gusto. Entonces nos dieron como esa libertad, ¿no? Y de ahí nació un poco uf, del trabajo que hicimos nosotras conjunto a Barey y también al productor Antonio Escobar. Bueno, os quiero preguntar también porque habéis llevado muy en secreto esto, cosa que yo como artista hubiera optado por la misma estrategia. Pero es verdad que unos días antes de ese anuncio de candidaturas, vosotras a través de vuestras redes subisteis en el estudio un vídeo mencionando a Barey, si no quiero recordar mal. Y ¿Ese al vídeo revés. fue a propósito o fue un ocultamiento público, por decirlo así, sin querer, que se subió sin esa intención de, bueno, pues podemos estar ahí? Debemos decir que quien lo subió fue Barey a su Instagram o en el de Capital Sound, que es Sí. en donde está ella. Entonces, no sé muy bien si con qué intención iba, pero la intención era demostrar que estábamos trabajando. Claro. Sí. Entonces, yo creo que ese era un poco el punto. Nosotros lo resubimos porque dijimos, joder, estamos trabajando en un sitio súper chulo, vamos Con gente súper con gente chula. súper chula también, vamos a postearlo y demostrar, pues no sé, como cuando te estás tomando un café muy bonito, que le haces una foto. Y también a su vez, creo que también todos somos conscientes de lo que implica Barey como figura eurovisiva, entonces la gente evidentemente iba a empezar a hacer su... Atacados. Claro. Bueno, como diría el meme, ¿no? Que yo sé que somos muy fans de estos memes. Yo voy, ¿cómo es? Yo voy lanzando para que la gente de sus casas vaya reflexionando, ¿no? Pero creo que se me Digo entiende. pocas cosas.
Efectivamente. Y bueno, Barei, como representante de España en Eurovisión 2016, ¿os ha dado algún consejo para cómo afrontar esta etapa? Sí, que lo disfrutemos, sobre todo que se pasa muy rápido, que es una experiencia muy bonita y que hay que trabajar mucho. Yo me he quedado siempre con esas tres cosas que intentamos llevarla a rajatabla. Sí que es verdad que la parte de, o sea, lo estamos disfrutando muchísimo, don't get me wrong, pero al ser nosotras tan autocríticas, es como que a veces nos cuesta, y yo creo que nos pasa a todos un Nos poco, cuesta a todo el relajar. mundo, nos cuesta como decir, vale, estamos trabajando, estamos haciendo bien, vamos a respirar y a ver este proceso, que es un proceso muy guay, y aunque somos conscientes, a veces esa autoexigencia como que nos nubla un poco. Pero bueno, yo creo que eso lo intentamos llevar todas. Nos tomamos muy en serio su consejo. Al final ella ha estado ahí, ha vivido también una especie de Benidorm Fest, que no era lo mismo, pero es una eliminatoria. Así que bueno, nos tomamos eso y lo intentamos aplicar. Oh, qué guay. Bueno, yo creo que la pregunta que os habrán hecho mil veces, pero yo no la he hecho todavía, es cómo recibisteis esa llamada, la llamada que quieres, cómo os La comunicaron que estabais dentro. de Muy bien. Ubies. ¿Cómo recibisteis ese mensaje por parte de Radio Televisión Española? Con shock. Sí, o sea, Estábamos estábamos en sobre shock. todo. Estábamos cada una en sus cosas. Ella estaba yendo a trabajar, ella también estaba Saliendo saliendo en en el trabajar. metro, Ella yo en estaba casa. en casa, yo estaba en casa, mala con fiebre también. Y de repente nos dijeron, podéis hacer llamada, es rapidísimo, no tardamos nada. Hecho a Loti le quedaban 15 minutos para entrar a trabajar. Y Y yo, dijimos, venga. venga, vale. Y yo dije, más vale que sea importante porque estoy viendo Crepúsculo. Entonces ya nos hicimos la llamada y pues nos lo dijeron. Y la verdad que nos quedamos todas muñecas perdidas porque fue como, Yo ¿qué? pensaba que era mentira, porque también nos hicieron como un poco la broma, de hecho fue De Varey la que nos lo dijo, y nos dijo, bueno, ha sido muy difícil, hay es que había mucha mucha gente muy gente. buena, y nosotras yo ya me estaba preparando para el no. Yo ya sabía que, yo dije, vale, pues no, no pasa Yo nada, es que estaba ¿sabes? en el metro y no escuchaba nada. O sea, yo, porque de repente vi caras de shock, escuché, ¿qué sí? Y yo, ¿qué sí? Y yo, pero es verdad, pero de verdad. Bueno, lo cierto es que para vosotros fue un shock el lunes, pero para nosotros fue un shock el martes. Yo me acuerdo de esa retransmisión, que además estábamos en directo y todos estábamos soplando nuestras velas de deseo de quién queríamos que estuviesen. Y lo cierto es que a vosotras os teníamos como fuera ya del panorama porque, bueno, nos habéis hecho creer que no habíais intentado participar este año. Ahí. Nosotros, bubu de full. Y nosotros Ahí. de hecho, nos acordábamos mucho de vosotros, decíamos, ya verás cuando Cuando se enteren. salga, No, sí. no, culpable Melania, voy a tener que empezar a creerme a los Virgo por encima de las cosas y dejar atrás otros signos ya, ¿eh? Oh, Pero lo cierto es que nos sorprendió mucho cuando de repente sale vuestra imagen en la tele y yo creo que fue uno de los que más ilusión nos hicieron ver, ¿no? ay. Y fue muy bonito y sobre todo fue como un sentimiento de, ostras, si dijeron que iban a ir con guerra. ¿Qué vamos a ver en Benidorm Fest? Pues guerra, ¿no? Guerra. Efectivamente. Y bueno, es verdad que acto seguido, pues entiendo que para vosotras fue como un cúmulo de muchas situaciones, ¿no? En plan, esa llamada, esa gala, ese todo. Yo quiero ver un poco cuáles fueron vuestras impresiones al establecer ese primer contacto con las cámaras y con el escenario de plató. Wow. Shock, mucha ilusión porque es como llevamos poquito tiempo, pues te llevan al plató y dices, wow, estamos en un plató de televisión, vamos a Literalmente íbamos, actuar. hola, mira, yo flipa, yo, bueno, todas flipamos muchísimo. Nerviosas, evidentemente, porque de repente dices, wow, me va a ver mucha gente y empiezas a desconfiar, ¿estamos preparadas? ¿No estamos preparadas? Hay que ensayar, ensayar, ensayar. O sea, desde que lo supimos, trabajamos muchísimo para dar lo mejor de nosotras en esa situación y pues bueno, también aprendes de eso. Claro. Pero eso fue un poco el mix de Yo cosas. creo que nos vino hasta bien, porque nosotras hemos Sí. actuado juntas solo una vez, que fue en el concierto de Rivas, entonces era nuestra segunda actuación y era televisión, algo que no hemos hecho nunca, en plan, actuar en televisión.
Y es guay porque obviamente somos conscientes de nuestra situación, somos conscientes de nuestras tablas, trabajamos mucho, pero sí que hay cosas que yo sé que no me que te voy, las da la en las que experiencia. no voy a fallar en el Benidorm Fest, ¿sabes? Es como que ya al haber tenido esta experiencia dices, vale, pues sé que tengo que tener en cuenta esto, esto, esto y lo otro, porque a lo mejor antes sin haberlo hecho previamente es como, no sabes exactamente en qué cosas fijarte, qué cosas dar, no sé qué, así que yo creo que nos viene bien porque es lo, claro. Lo que dicen en los bailarines lo decimos un montón, imagino que en otras disciplinas también. Si en un ensayo te caes, no te vas a querer la actuación, porque ya lo vas a tener en cuenta. Es que es un buen punto lo que has dicho porque, claro, nuestra primera actuación fue en concierto en Rivas y la segunda actuación fue televisión, entonces a su vez fue una primera vez. Claro. Porque fue primera vez en ese tipo de formato. Que no tiene entonces, nada que ver, es que es totalmente nada que ver. Bueno, totalmente de acuerdo. Y bueno, también quería preguntar a Loti, porque vimos a Loti muy emocionada en esa gala después de actuar, y me gustaría preguntarle qué se le pasó por la cabeza en esos momentos para verla con esas lágrimas de emoción. Nada. De acuerdo. Ya estoy empezando a llorar otra vez, pues. Tío, no puede ser. pues básicamente se me joder, tío, no la hago aposta. A ver, Loti, una cosa te digo, en Benidorm no me lo hagas porque como llores tú, lloro yo y hacemos un batiburrillo en ruedas de prensa que nos echan allí. Para mí fue como, ¿tú sabes lo que dicen de que cuando vas a morir ves la luz? Pues para mí fue algo así. Fue, no, de repente pasarme por la cabeza el... Tu vida. La primera reunión en casa de Sandy, en otra casa totalmente distinta, nuestros primeros ensayos, grabación en una azotea, ya saben de lo que hablo. Empezar brum brum, empezar a conocer a gente, el poder, en plan, fue como visualizar todo lo que yo llevo soñando y llevamos soñando desde pequeña. Yo esto alguna vez se lo he dicho, pero yo cuando era pequeña, 15 años, tuiteé una vez, daría mi vida por tener un grupo como Little Mix. O sea, para mí, el ser una girl band era algo que yo nunca había exteriorizado porque no pensé que fuera posible, y el que esté pasando ahora y que tengamos un medio tan guay como es el Benidorm Fest para poder hacer llegar nuestra música y poder llegar a donde... ¡Oh, macho! ¡Ay! ¡Yo no ¡Exclusiva! Puedo... ¡Exclusiva! Loti se rompe a llorar en directo. La cara, pues la misma, la Mira misma. Claro, yo tengo que pensar en el lado marketing, ¿no? Para que se vea bien. La luz. A ver, yo soy muy llorona. O sea, no va a ser la última. Yo lo dije, no va a ser la última. Me encanta porque además me preguntaron, ¿qué va a estar pensando? ¿Qué va a estar haciendo tu madre? Y yo, llorar. Olso mi madre en ese momento, descojonándose. Pues mi madre está muy acostumbrada, a mi madre le hace gracia. No, pero desde el amor. Me dice, de hecho me dijo mi madre, jolín, yo dije que eras mi hija. Ahora todo el mundo va a decir, ¿tu hija es la que lloró? Y yo, sí, mamá, pues mira nada. Bueno, tu madre no lo sé, pero yo vi la gala del sábado. El martes estuvimos en directo, pero el sábado yo la vi con mi familia. Y lo primero que me dijo mi madre, que estaba viendo la tele, es si vosotras erais las chicas que una semana antes me habían enviado este póster. Que, por cierto, lo voy a colgar ahí atrás en la pared cuando saque tiempo. Y me hizo mucha ilusión porque es como que os reconoció en directo del póster que yo tenía en mi habitación. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Se puede decir? Mi madre se llama Clara. ¡Un beso, Clara! ¡Clara! Clara. Somos nosotras, Clara. Clara. Y bueno, mi madre la mejor, por supuesto. Y, y bueno, quería saber también un poco cómo ha sido esa recepción que el público os ha dado, que yo todo lo creo, la verdad, que son comentarios muy bonitos y muy positivos. La mayoría sí, claro. Se está recibiendo súper bien. Tenemos como el público que ya es más fiel a nosotras, que ya reconocemos los nombres de usuario, reconocemos las fotos y todo el mundo nos está mandando muchísimo amor. Es casi como familia de decir, ah, mira, ¿quién nos ha comentado? Ya los reconoces. Y luego hay mucha gente nueva. Entonces... también te sorprende decir, ay, esta gente está hablando de nosotras, ¿saben quiénes somos? También es verdad que según aumenta la exposición, aumenta el número de opiniones, por lo tanto, las opiniones negativas también aparecen, pero agradece, o sea, eso ya es una exposición y ya quiere decir que la gente te está prestando atención, ya luego sus opiniones pueden estar más de acuerdo, ¿no?
pero es wow. Nos quedamos con lo positivo. Sí, nos quedamos siempre con lo positivo, lo constructivo también. Eso es porque claro, eso es positivo. Eso positivo, de ahí se aprende un montón. Y de lo negativo, pues es que nunca puede llover a gusto de todos. Entonces, pues es lo que hay. Entonces. Bueno, pues, de hecho, yo os iba a comentar eso, que gente hater ahí, hagas lo que hagas siempre. Entonces, es quedarse con lo positivo y con lo constructivo. Lo negativo no nos importa y lo echamos de lado. Eso es. Totalmente. Y bueno, ya estamos acabando noviembre y eso quiere decir que llega Navidad y muy cerquita llega esa publicación de canciones de Benidorm Fest, las vuestras y las otras 17 de vuestros compañeros. Y bueno, yo os quiero hacer dos preguntas, porque algunos de vuestros compañeros aún no han enviado la versión final. ¿Vosotras habéis enviado esa versión final de UF? Pues a ver, hay unos plazos, entonces ya luego, esto es un poco como en el cole, ¿no? Tú te dicen, este día hay que enviar el trabajo, entonces está la gente que lo envía 15 días antes. Yo era de esas. Para prevenir, y hay gente que lo envía a última hora, no por despiste, sino porque le están dando los últimos toques, claro. Entonces, pues la verdad que no sabemos de la situación de los compañeros, pero todo se enviará a tiempo, no tengo ninguna duda. Sí, sí, sí. Y pues nosotras hemos querido pues prevenir. Sí, nuestra parte ya está finalizada. Todo lo que debemos hacer nosotras activamente está hecho. O sea, confirmamos que la canción ya está en manos de la jefa, como yo digo, y ya lo hecho está, ¿no? Eso es. Y bueno, ¿qué esperamos de FEM en Benidorm Fest? ¿Qué nos espera vuestra candidatura? Y qué podemos. No sé, o sea, ¿qué sentimientos nos va a llevar vuestra canción en el escenario de Benidorm Fest? Mucho FM, podéis esperar mucho FM. Es que me gusta cómo lo dices tú, que es que yo opino exactamente igual. Bueno, pues lo que digo en general es que la sonoridad de UF no se parece a ninguna canción que tengamos ya, pero sí que es verdad que pues es una canción muy FM, es lo que estoy repitiendo en todas las preguntas que nos hacen del estilo, porque creo que es como la mejor definición de la canción sin decir cómo es, pero para que el público se pueda esperar qué forma puede tomar, tanto performáticamente como la coreografía, porque obviamente es algo que podemos decir, no, y no lo podemos decir, pero bien implícito un poco en lo que somos FM. Nosotras en FM, entonces por eso digo que es muy FM. Bueno, no podéis decir hasta cierto rango porque algunos compañeros vuestros también, como Sofía Martín, ya han abierto como un casting, ¿no? Para llevar a un bailarín a Benidorm. Entonces, bueno, pinceladas y que la gente lo vaya en sus casas entendiendo, ¿no? Claro. Y joder, es que me hace mucha ilusión, en plan, que estéis aquí, de verdad os lo digo. Estoy como que no me lo creo. Pero, ¿habéis escuchado alguna de las canciones de vuestros compañeros ya? No, ninguna. ¿Puedo plantear pregunta para mojarnos? Venga, pregunta. ¿Qué canción de qué compañeros vuestros tenéis más ganas cada una de escuchar? Que os llame la curiosidad. Yo quiero decir, es que yo creo que un poco todas, pero yo es que tiro un poco, la cabra tira para el monte, yo a Raquel la conocía de antes, de hecho yo estaba cuando, en plan, viendo el programa, estaba como, quiero que digan a Raquel, y tengo ganas de escucharla de Raquel. Yo tengo ganas de escuchar la de Famous, porque sé que va a ser muy potente también. Y la de Sharon. ¡Wow! La de Sharon yo creo que es una de las que más ganas tenemos todos. Claro, porque, no sé, quiero saber. Porque me encantó, bueno, nos encantó. Bueno, lo que hice en el programa de los elegidos, o sea, yo en el directo me sentía que estábamos viendo, yo qué sé, RuPaul, Drag Race, Gloria Gaynor, Tina Turner, todas. Bueno, además es que su equipo también está apoyando mucho porque el otro día compañeros míos han estado en el Hotel de las Reinas y le han hecho un pedazo de homenaje poniendo Sharon Eurovisión, que a mí me emociona mucho ver esas cosas, porque es como muy bonito, ¿no? El apoyo que recibís. Qué chulo. Sí, eso, cada una de su gente. Es maravilloso. Y entre nosotros, entre los concursantes, la verdad es que estamos como muy supportive y hay un buen rollo, así que chulo. Bueno, se ve. Yo quiero escuchar la de Vico. ¡Oh, qué mona! Tengo mucho interés yo también en la de Vico. La de Sofía Martín también. Sí, sí, Tuki era. Y de Fusa.
difusa. Yo tengo que decir a todos, pero es que al final, o sea, realmente... decir a todos. Yo tengo muchas ganas de escuchar la de Sharon también, y tengo muchas ganas de escuchar la de Megara también. Ah, ya. Es que fuimos al concierto de, bueno, fuimos al de Carmento, pues bueno, pero yo no pude, súper chulo, y fuimos al de Megara y me acuerdo que estaba Bubu en plan, oye, me gusta. Me gustan mucho. No, es que soy fan del rock desde hace muchos años, porque mi padre pues es muy rockero, muy heavy metal en casa, entonces yo obviamente me levantaba todos los sábados y domingos porque mi padre ponía Metallica a full a las 10 de la mañana mientras pasaba el aspirador. Entonces te puedes imaginar que yo he mamado mucho eso, así que pues me gusta mucho, igual que pues cada una tiene su cosa que le gusta más, pues a mí el rock me gusta mucho y ellos me parecen buenísimos, tiene una puesta en escena súper chula, súper guay. También es verdad que quiero escuchar la de Mele, es porque que, tengo sí, ganas de escuchar, porque le han puesto muchas expectativas en entrevistas y tal, que han dicho rollo y no sé qué, sí, entonces super. Me da muchas ganas también de escuchar la suya, la de todos, es que al final cada uno lleva lo suyo y creo que es como que todos somos muy diversos y vamos a tener una propuesta súper distinta, entonces la de todos, así no se me da cuenta. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Melania, porque creo que este año Benidorm Fest, el año pasado ya fue muy diverso, pero yo este año no consigo encontrar ningún vínculo entre dos artistas que diga sus canciones se van a parecer. No consigo encontrarlo. Y eso es muy bonito, que se dé lugar a tanta variabilidad de géneros y estilos. Total. Totalmente, sí. ¿Es así? Es así. Y bueno, de hecho, hablando de Megara, yo me he mojado. Os voy a pedir un reto a vosotras también. Porque yo llevo toda la temporada pidiendo retos. Y me toca pechugar porque les dije a Megara, si vosotros sois elegidos, ¿qué hacemos? Y me dijeron, tienes que teñirte medio pelo de rosa. Es que, escucha, es que Kenzie nos lo dijo, dice, es que mi meta en la vida es que todo el mundo se tiña el pelo de rosa. Tal cual. Ha ido ahí a cuchillo. Pues me veréis por allí en Benidorm con el pelo rosa. De hecho, es que somos como el equipo de los huevos de oro, ¿no? Porque de los 18 que estáis, 5 habéis pasado por mis entrevistas este verano. Y es como, sois mis pequeños niños, ¿no? En plan, que el pequeño soy yo. y Megara, bueno, gracias o por culpa de Megara, yo me tengo que teñir el pelo de rosa. No sé cómo lo haré, pero tengo que hacerlo. Muy bien, un rosa fucsia, ¿eh? Yo también lo pienso. Sí. Hay unos tintes temporales muy chulos que yo para no. Pero te tienes que decolorar para que te quede bien. Bueno, eso lo comentaré con mi peluquera, que yo no tengo ni idea. pero me gustaría proponeros un reto a vosotras de si ganáis Benidorm. Yo ya voy a lo grande. Yo, si ganáis Benidorm Fest, ¿qué reto nos proponemos hacer todos? Todos, todos, todos. Bañarnos desnudos en la playa. No, es broma. ¿Se puede hacer así? No voy a decir tatuarte porque eso es demasiado. Pero yo lo haría, ¿eh? Bueno, vuestro compañero José Otero nos ha dicho que nos tatuamos un copo de nieve si él gana. ¡Ah, oh, qué chulo! Lo más, José Otero es majísimo. Lo más. Es que comprar el billete a Liverpool. ¡Eso! ¡Venga, va! Si es en gana, pero bueno, es que vosotras ya tenéis el billete gratis. Claro. ¿Vuestro? Bueno, pero nosotros os ponemos luego otro ratillo, ¿eh? Ya lo pensaremos. Hacéis una cuenta fan de FEM. Yo estaba pensando que eran como un, ¿cómo se llama? Cuando empiezan a velar en la calle. Un flash move. Wow. Con la coreo que vayamos a hacer. Con Uf, sí. Me gusta. Bueno. Me gusta. Mira, lo apunto. El de Liverpool me lo apunto también si ganáis. Lo único que voy a tener que decirle a María Aguirre si nos da algún tipo de ayuda. Pero venga, me apunto los dos retos, los sumo a la lista de vuestros compañeros y si ganáis vosotras, lo hacemos y lo cumplimos. ¡Wow! ¿Que te vamos a conocer, Cristian? ¿Que vienes a Benidorm? Me veis en Benidorm y si hay suerte y una rueda de prensa en diciembre, a lo mejor me veis también. A lo mejor. Pero bueno, nos veremos. Tenemos, ¿eh? Como mínimo en Benidorm, que ya estamos ahí acreditados, así que ahí no. Yo me acuerdo que te lo dijiste y si por algún caso vais, yo siempre suelo ir, no sé qué, y yo siempre lo pienso y digo, vamos a conocer a Cristian. Que ahí tu amigo le ponías brum, no, te lo puso a ti, te lo está ponías. Está todo conectado, ¿os dais cuenta que el universo cierra sus ciclos? Sí. Total.
Y bueno, yo ya para ir concluyendo esta entrevista, quiero preguntaros cómo os estáis preparando vosotras, porque claro, vuestro puesta en escena tiende a ser potente y entiendo que hay partes bailadas y Mucho. eso es difícil de compaginar si no hay un trabajo previo. ¿Cómo os estáis preparando vocalmente esa actuación en Benidorm? Cardio. Sí, literalmente. Pintar, correr, cantar y bailar a la vez. Eso es por lo menos preparación física, Mucha. es importante. Entonces, eso. Luego, conformándonos con clases de canto, preparando la voz también, que es muy Con nuestra importante. coreógrafa también nos da truquillos, tips. Encima, Y estamos. Y escuchando, escuchando gente escuchando. que pueda aconsejar, como por ejemplo Blanca Paloma nos ha aconsejado, toda la gente que. O sea, todos los consejos son súper bien recibidos y nosotras siempre los vamos a intentar aplicar. Y bueno, os voy a proponer un juego que hicimos otro día con Sideralan, que la verdad es que el resultado fue muy gracioso, porque yo les propuse, digo, voy a contar hasta tres y a la de tres, sin hablarlo previamente, me vais a decir el color con el que identificaríais vuestro puesta en escena o vuestra escenografía en Benidorm. Y bueno, ahí cada uno me dijo un color diferente. Entonces, Vale. lo vamos a hacer, lo voy a hacer con vosotras, voy a contar hasta tres y a la de tres. A ver qué sale. ¿Parece Vale, bien? vale. Venga, va. Sí. A la de una, a la de dos y a la de tres. Morado. Ah, yo dije violeta, pero bueno, lo mismo. Que yo nunca digo morado, eso te digo violeta. Bueno, pero Es habéis hecho pleno. tipo de morado. Sí, es Es que esto que. ya lo hemos hablado alguna vez, entonces no era sorpresa para Claro. nosotras. Bueno, pues a mí me encanta que sea ese violeta, porque así tengo el rosa de Megara, el violeta de Fem, y así si cada uno me dice un color diferente, yo la verdad que lo voy Pero agradeciendo, violeta no, morado. Es que ¿no? me estás diciendo. Morado. Ah, no Claro. violeta. Bueno, Yo dije violeta. Para yo eso. Morado, morado en Morado. general. Nunca digo Morado. morado. Vale, en Benidorm me enseñáis la diferencia porque yo soy un poco daltónico. Entonces, yo las tonalidades no las distingo muy bien. Pero encantado estaré de llevar algo morado a ese Benidorm Fest en el que os Ay, deseo toda la suerte del mundo, chicas. Os mando un abrazo desde aquí para este camino y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto, ¡qué suerte! Gracias. ¡Qué ganas! Así que, chicas, os agradezco un montón que haya haber compartido otro ratito con vosotras. Y sobre todo eso, que tengo muchas ganas de conoceros ya, sea en Madrid o sea en Liverpool, iba a decir, en Benidorm. Ojalá en Liverpool también. Ya estamos en mayo. Así que un abrazo y muchas gracias. Adiós.